Mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina, como ráfagas, se oían las protestas del obrero. De una a otra oficina, los señores, el rostro indiferente o el desprecio. ¿Qué les puede importar la rebeldía de los desposeídos, de los parias? Ya pronto volverán arrepentidos, el hambre los traerá cabeza gacha. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué? Si nadie escucha, hermano con hermano preguntaban. Es justo lo pedido y es tan poco. ¿Tendremos que perder las esperanzas? Así, con el amor y el sufrimiento, se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían: había que bajar al Puerto Grande. Vamos, mujer, partamos a...
ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Iquique todos van a entender. Toma mujer y manda, te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía, como que hay Dios allá en el puerto, todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque mi Iquique todos van a entender. Pendientes. 26.000 bajaron, o tal vez más, con silencios gastados en el salar. Iban bajando ansiosos, iban llegando los miles de la pampa, los postergados. No mendigaban nada, solo querían respuesta a lo pedido, respuesta limpia.